Hoy en esta edición de Estilo Documental te traemos la fascinante vida de Ayrton Senna. Primero de mayo de 1994. Nadie se imaginaba que ese día se convertiría en un antes y después de la historia de la Fórmula 1. Después de 10 años de una carrera llena de éxitos y momentos inolvidables para sus fans y amantes de este deporte, el piloto Ayrton Senna, durante el Gran Premio de San Marino en Imola, Italia, sufre un accidente fatal en la famosa curva Tamburello, que trágicamente cobró su vida. Las imágenes del accidente son impactantes, ya que su auto chocó a más de 300 km por hora, destrozando la parte externa del auto. A primera vista no se veía a un Ayrton gravemente lesionado, pero sí inmóvil. Cuando los médicos llegaron, intentaron reanimarlo, incluso le hicieron una traqueotomía para reanimar su respiración. Pero las lesiones más graves estaban en su cabeza, dejando sin posibilidades a que los médicos pudieran hacer algo para revivirlo. ¿Pero qué sucedió? ¿Fue un error humano? ¿Un desperfecto mecánico? ¿Se podría haber evitado esta tragedia? La verdad es que al día de hoy estas preguntas no tienen una respuesta. Era poco lógico pensar que alguien de su calibre cometiera un error tan grave. Pero era humano como todos y existía la posibilidad. También es sabido que antes de la carrera Ayrton no se sentía cómodo con el auto y su seguridad. Incluso algunas teorías indican que la columna de dirección se rompió, impidiéndole controlar el auto y que en el momento del choque la barra de suspensión chocó contra su casco, provocándole lesiones cerebrales. Otra teoría es que los autos se vieron afectados porque minutos antes se utilizó el vehículo de seguridad debido a algunos accidentes previos, afectando la temperatura de los neumáticos, haciendo que estos se contrajeran, afectando no solo el agarre, también la aerodinámica del auto, punto crítico en esta clase de competición, dejando a un Ayrton sin posibilidades de controlar el auto, manejando como si estuviera en una pista de hielo. Curiosamente, Ayrton estaba en contra del uso del auto de seguridad, porque sabía que podía ser perjudicial para el desempeño óptimo del vehículo. La muerte de Ayrton Senna fue una pérdida enorme para el deporte y para todos sus fans en todo el mundo. Pero algo es seguro, marcó un antes y después en la Fórmula 1, llevando a que se implementaran nuevos métodos de seguridad para evitar esta clase de accidentes. Es por esta razón que hoy en día es una de las categorías más seguras, invirtiendo millones en el desarrollo de sus autos, no solo para que sean más veloces, sino también mucho más seguros. Pero, ¿por qué era tan importante Ayrton Senna que hizo que este deporte cambiara para mejor después de su muerte? Te invito a que podamos ver parte de su vida y trayectoria que lo convirtieron en el ícono más grande de este deporte. Antes de empezar con el video, me gustaría invitarte a sumarte a la comunidad de Estilo Documental, suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones. Ayrton Senna nació en Sao Paulo, Brasil, en 1960, en el seno de una familia de buen poder adquisitivo. Familia que desde muy pequeño lo encaminó y le dio su apoyo en su gusto por el automovilismo, regalándole un karting que se convirtió en su hobby favorito. Ayrton creció compitiendo en esta categoría antes de que lo descubrieran en la Fórmula 1. En esta etapa acumuló experiencia y desarrolló habilidades como manejar bajo la lluvia, que sin saberlo lo ayudaría a convertirse en el piloto que hoy conocemos. Algo a destacar en esta etapa es que aunque era muy joven, también era muy responsable y profesional. Trabajaba duro para mejorar sus habilidades y aprendió de su compañero que tenía más experiencia que él y al cual él admiraba mucho. Además, para él fue una etapa que disfrutó muchísimo. Él comenta: "El kart me proporcionó muchos momentos de placer y excelentes recuerdos. Nunca el pilotaje fue tan divertido como en kart. Allí aprendí muchas cosas. Mucho de lo que uso en la Fórmula 1 lo aprendí en kart". Después tuvo un paso por la Fórmula 1100 en Inglaterra, ganando dos campeonatos.
Pero debido a que no tenía patrocinadores y que su subida a la Fórmula 1 se hacía más difícil, estuvo a punto de volver a Brasil para trabajar con su padre y hacerse cargo de su empresa. Fue en ese momento que le ofrecieron pasar a la Fórmula 2000. También tomó la decisión de usar el apellido de su madre, Senna, ya que el de su padre, Silva, era algo difícil de pronunciar para los ingleses. Ganó el campeonato británico de 1982 y los campeonatos de Europa. Fue para 1984 cuando un equipo lo invitó a sumarse a su escuadra de Fórmula 1. Debutó en esa categoría en el Gran Premio de Brasil de 1984, de la mano del equipo Toleman. Durante su etapa en este equipo, algo más modesto que los demás, su logro más destacado fue su segunda posición en el Gran Premio de Mónaco, manejando bajo una intensa lluvia y sacándole 2 segundos por vueltas a un tal Alain Prost. It must have an enormous future. It does indeed, and it's a fair indication that this pilot has a lot of talent. En esos tiempos ya era observado por Frank Williams, quien sería su último jefe de equipo de Fórmula 1 en la temporada de 1994. Ayrton Senna consiguió los siguientes premios: 3 campeonatos mundiales de Fórmula 1. Ganó el campeonato en 1988, 1990 y 1991. 41 victorias en grandes premios de Fórmula 1. Medalla de Oro del Mérito Deportivo. En 1994, poco antes de su trágica muerte, recibió la Medalla de Oro del Mérito Deportivo de Brasil. Premio Laureus al mejor deportista individual del mundo. Fue galardonado póstumamente con el Premio Laureus al mejor deportista individual del mundo en el año 2000. Inclusión en el Salón de la Fama de la FIA. En 2019 fue incluido en el Salón de la Fama de la Federación Internacional del Automóvil por sus logros en la Fórmula 1. Pole Position. Senna logró la pole position en 65 carreras, lo que lo coloca en segundo lugar en la lista de todos los tiempos, detrás de Lewis Hamilton. Victorias en carreras consecutivas. Ganó las primeras 4 carreras de la temporada 1991, estableciendo un récord que aún no ha sido igualado. Vueltas más rápidas en carrera. Estableció el récord de vueltas más rápidas en 19 ocasiones durante su carrera en la Fórmula 1. Victorias en el Gran Premio de Mónaco. Senna ganó el Gran Premio de Mónaco en 6 ocasiones, lo que lo convierte en el piloto más exitoso en la historia de esa carrera. Podios. Subió al podio en un total de 80 carreras, lo que lo coloca en tercer lugar en la lista de todos los tiempos, detrás de Hamilton y Michael Schumacher. Una de sus carreras más épicas y recordadas fue el Gran Premio de Brasil de 1991, premio que Ayrton hasta ese momento no había ganado. Para él, ganar en su país y con su gente era un sueño. Por esta razón, corrió y compitió como nunca para conseguirlo. Desde el principio, Senna lideraba la carrera, sacando una buena ventaja de los demás competidores. Además, para su fortuna empezó a llover, condición que sin dudas lo favorecía. En esos momentos ya se había ganado el apodo de el Dios bajo la lluvia. Todo parecía indicar que su triunfo era inevitable, nadie podía competir con él en esas condiciones. Pero como si fuera una película, todo dio un giro inesperado. Faltaban varias vueltas para finalizar la carrera, cuando se bloqueó la caja de cambio, dejándolo usar solo la sexta marcha. Por lógica, debería ser imposible manejar con esa desventaja. Cualquier otro piloto hubiera abandonado la carrera. Pero esta no era una carrera cualquiera, era su sueño pendiente y no dejaría que nada en el mundo impidiera que la ganara. Y como en toda su carrera deportiva, Ayrton mostró que al talento natural se lo tiene que acompañar con grandes esfuerzos y sacrificios. Ayrton se llevó el Gran Premio de Brasil, siendo el mejor desde el principio, manejando bajo la lluvia y con el auto roto. Sin duda fue un momento inolvidable para él y todo su país. Al terminar la carrera, perdió la conciencia por unos momentos, y al bajarse se veía cómo la intensa carrera lo había dejado agotado, al punto de casi no tener fuerzas para levantar el trofeo en el podio de ganadores. Ayrton Senna fue una de las personas más importantes y conocidas de su época. Podría decirse que estaba en la cima del mundo, pero siempre mantuvo su humildad y era agradecido con sus seguidores.
En 1994, Ayrton Senna firmó para el equipo Williams. Desde un principio las cosas no fueron bien. El auto no estaba en las condiciones ideales debido a algunas prohibiciones de la Fórmula 1, llevándolo a perder algunas carreras. El resto ya es historia y ese año pasó a ser uno de los peores de la Fórmula 1, llevándose la vida de dos pilotos y de su ícono más grande, Ayrton Senna. Si me pidieran una reflexión, diría que la vida y carrera de Ayrton Senna nos enseñó varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda que el éxito no viene sin trabajo duro y dedicación. A lo largo de su carrera, se esforzó al máximo para mejorar sus habilidades y para mantenerse en la cima de un deporte tan competitivo. Su enfoque implacable y su ética de trabajo incansable son un ejemplo para todos nosotros en cualquier ámbito de la vida. En segundo lugar, la vida de Ayrton nos enseña sobre la importancia de la determinación y la perseverancia. A pesar de los desafíos y obstáculos que enfrentó en su carrera, nunca se rindió y siempre mantuvo su visión y su propósito. Su capacidad para superar dificultades y mantenerse enfocado en su objetivo es una inspiración para todos aquellos que buscamos alcanzar nuestras metas y sueños. Por último, la vida de Ayrton nos enseña sobre la importancia de hacer una diferencia positiva en el mundo. A lo largo de su carrera, Senna se esforzó por mejorar la seguridad en el deporte automovilístico y también dedicó gran parte de su tiempo y recursos en ayudar a los más necesitados en su país y en todo el mundo. Su legado continúa vivo hoy en día y su compromiso con la excelencia y el bienestar de los demás sigue siendo una fuente de inspiración y motivación para muchos. En resumen, la vida y carrera de Ayrton Senna nos enseña que el éxito requiere trabajo duro y dedicación, que la determinación y la perseverancia son fundamentales para alcanzar nuestros objetivos, y que hacer una diferencia positiva en el mundo es una de las cosas más valiosas que podemos hacer en la vida. Su legado es un testimonio de su talento, su pasión y su compromiso con la excelencia y la humanidad. De esta manera hemos llegado al final del video. Gracias por quedarte hasta el final. En esta edición de Estilo Documental se contó con la colaboración de Ángel Navarrete en la voz, Diego Martínez en comentarios y Samuel Gómez en audio y video.